sentía y de construir un nuevo cente en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán. Los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nuevamente me da mucho gusto saludarlos, estimados maestros y maestras que nos siguen de toda la República Mexicana, trabajadores de la educación que sintonizan Causa Magisterial. Pues nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta a esta cita que tenemos todos los jueves en punto de las 7 de la noche, hora del centro. Para aquellos compañeros también que nos ven en el norte de la República, indicarles que la transmisión de este programa es a las 7 de la noche, hora del centro. Y bueno, como tú sabes, a lo largo de estos 10 últimos programas hemos estado haciendo reflexiones muy profundas con académicos, con investigadores, con personajes muy prestigiados del ámbito educativo nacional acerca del entorno sindical, acerca del entorno educativo y acerca también del entorno magisterial que se vive en nuestro país. Y bueno, el día de hoy también vamos a hacer una reflexión sumamente importante con un personaje también de primer nivel que nos va a comentar cuál es la percepción que existe actualmente en torno a estas serie de elecciones que se han llevado a cabo en diferentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es nuestro programa número 11 y lo hemos denominado rumbo a la Convención Nacional Democrática del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y como te comentaba, para contextualizarte a reserva de la cápsula que te hemos preparado, como sabrás, a partir de la reforma laboral de 2019 se plantea un nuevo esquema que es la democracia sindical. Y bueno, a partir de eso, todos los sindicatos entraron en un proceso de renovación, de modernización de sus estatutos, pero extrañamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación las cosas no caminan como se esperaban, ¿no? Hemos dado cuenta ya de varias anomalías que han estado manifestando varios personajes que han participado en algunos procesos electorales, en algunos seccionales estatales, y bueno, han manifestado su inconformidad por la forma tan accidentada y la forma tan amañada, cito literalmente lo que han dicho los compañeros, de cómo se han llevado a cabo estos procesos. Y justamente ante esa molestia o este escozor que existe ya a nivel nacional, pues hemos decidido hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando al interior del sindicato con respecto a estos procesos de cara a una renovación de la dirigencia del sindicato más importante a nivel político y además por su magnitud a nivel nacional como es el CENTE. Entonces, justamente el día de hoy invitamos un especialista en el tema, un personaje destacado en la materia, que tiene un conocimiento agudo sobre la panorámica que se está viviendo, y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para eso yo te invito a que pues invites a tus compañeros que sintonicen Causa Magisterial, comparte nuestra liga, ya está disponible en Facebook, y bueno, en lo que eso sucede te vamos a presentar la cápsula que tenemos preparada para ti.
Adelante, por favor. Resulta imprescindible rediscutir el tema sindical ante el interés de las y los trabajadores que exigen que la reforma laboral actual se materialice en sus términos. Las interpretaciones de autoridades, la persistencia de prácticas corruptas por parte de camarillas sindicales y otros factores han impedido que la ley planteada por el presidente no vea la luz. La elección del sindicato petrolero, por ejemplo, fue cuestionada, pues sus líderes ganaron con prácticas antidemocráticas. En el CENTE pasa igual, se vive una lucha sin cuartel, pese a que los maestros están interesados en recuperar su sindicato y quitárselo a una camarilla. Estos últimos han torcido la ley a conveniencia. Hasta ahora, en el CENTE solo ha habido procesos inequitativos y opacos, generando desencanto y debilitando su ruta democrática. Por esto, urge una reflexión entre autoridades, trabajadores y tribunales que permita redireccionar el propósito de la ley, que tiene fines loables. En causa magisterial, buscamos repensar el quehacer sindical, pues este gremio es fundamental en la transformación de México, y por ello, analizaremos este importante tema. Bienvenidos. Y bueno, como pudiste ver en la cápsula, esta es una reflexión por demás importante. La situación que vive el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación amerita que se haga una reflexión profunda de la situación que se está viviendo en su entorno. Y bueno, nos da gusto que este programa en particular ha llamado mucho la atención de la audiencia. Ya somos más de 100 personas ahorita conectadas en vivo en esta transmisión, y bueno, ya están planteándose los comentarios en Facebook. Si tienes algún comentario, alguna propuesta, alguna sugerencia propositiva y en el marco del respeto, por favor te invito a que la hagas en nuestro chat de Facebook. Ahora, como te decía, tenemos un personaje de primer nivel, y bueno, hemos preparado una cápsula para que lo conozcas y sepas de quién te estamos hablando. Adelante, por favor. Ricardo Aguilar es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Rural Matumatzá. Es licenciado en educación media por la Escuela Normal Superior de Chiapas. Estudió una maestría en sociología política por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y tiene estudios de posgrado sobre pobreza en América Latina por la Universidad de San Diego. Ha sido titular de las direcciones de estudios sindicales y laborales y en las relaciones interinstitucionales en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América y la Confederación de Educadores de América, y ha sido asesor de la Confederación de Educadores de América. Fue secretario de Relaciones y Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del CENTE en Chiapas. Posteriormente fue delegado federal del ISSSTE en Chiapas. Del 2009 al 2011 y del 2011 al 2016 fue secretario de Educación en Chiapas durante 2 sexenios. Es columnista en diferentes diarios y revistas, El Nacional, Crónica, Revista Mira, y es autor del libro Chiapas, La Prosperidad Negada. Actualmente es el coordinador nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Bueno, pues ya conoces el tema que vamos a tratar y ya conoces al personaje que tenemos invitado el día de hoy. Y bueno, pues maestro Ricardo no necesita más presentación, esta es su casa. Usted nos dio la patada de inicio en este proyecto, fue nuestro primer invitado. Y pues nos da gusto recibirlo de nueva cuenta en este su programa Causa Magisterial. Gracias Eduardo. Saludo a todos mis compañeros del Movimiento Nacional en todo el país. Hoy ando en la Ciudad de México haciendo una antesala para estar mañana en Guanajuato. Tenemos una reunión presencial de la Coordinación Política Nacional. Esto es un poco lo que hoy está viviendo el Movimiento Nacional, una actividad incesante, dinámica, creativa. Y bueno, quiero saludarlos de antemano, sé que muchos compañeros de todo el país están aquí. De veras les mando un fuerte abrazo a todos. Pues, maestro, este tema lo hemos estado analizando. Usted fue uno de los primeros invitados para hacer esta reflexión del contexto del sindicato actualmente. Y bueno,
han pasado ya 2 o 3 meses y la situación se torna ya un tanto preocupante, ¿no? Entonces, han habido muchas quejas, muchas manifestaciones de los maestros por estos procesos que ellos denominan procesos amañados, torcidos en la ley, totalmente parcializados. ¿Qué me podría usted comentar si hiciéramos una especie de contraste en lo que la ley aspiraba? O sea, la ley en materia laboral tenía una aspiración y bueno, hoy tenemos una realidad muy distinta a lo que se estaba planteando. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sindicato? Bueno, primero yo creo que hay que contextualizar un tema que es muy importante. Uno, hay un deseo profundo del Magisterio Nacional de cambiar las prácticas sindicales por nuevas, de viejas a nuevas. Dos, hay un gobierno nuevo con un deseo de transformar las cosas y de cambiarlas de raíz. Tres, hay incluso una cantidad impresionante de aspectos innovadores en la vida pública de México, tanto que en 2 o 3 días vamos a tener el asunto de la revocación de mandato, algo inédito, algo único, polémico si tú quieres, pero que es un acto de participación ciudadana nunca antes visto. Hay leyes laborales, tratados internacionales, en fin, toda una vocación de transformación. Y pese a todo eso, pareciera que por el CENTE no pasa nada. O sea, pareciera que eso no le toman la menor importancia. Usan la ley laboral y esa ley laboral lo único que hacen es, le hacen mil vueltas, sacan como un papel arrugado, la hacen bolita y la tiran y finalmente generan la idea hacia las autoridades laborales y hacia el gobierno de que están haciendo las cosas bien. Esa es la percepción que hay en el gobierno, de, por lo menos en las autoridades laborales, de que las cosas están bien y las cosas no están bien. O sea, primero tenemos que reconocer que la ley laboral es un avance importante, que falta cosas por hacer, sí, que en el apartado B nos hubiera gustado que hubiéramos estado al mismo nivel equitativo que el apartado A, sí, pero bueno, el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no pueden haber trabajadores de primera y de segunda, no puede haber apartado A y apartado B, tiene que haber un solo apartado en donde todos los trabajadores gocemos de los mismos privilegios y derechos y obligaciones, por supuesto. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay un sindicato que representa una del sindicato que ha estado ganando con minorías, que muchos no se dan cuenta que efectivamente el CENTE, un CENTE de 1,5 o 2 millones de trabajadores de la educación, efectivamente está votando el 50% del electorado de cada sección sindical. Ese 50%, hay una ramificación de planillas de distinto tipo, distinto rango ideológico, etcétera, pero que no quieren jalar con la naranja o la oficial y terminan proponiendo opciones distintas que muchas veces, si no es que en todos los procesos que han pasado, nos hemos percatado que esas minorías son las nuevas mayorías de las secciones en el país. Y el que realmente representa ya una minoría en el CENTE es la expresión que representa Alfonso Cepeda. ¿Por qué? Porque, bueno, revisen los procesos electorales en todas las secciones y están ganando con el 8%, con el 10%, en algunos casos con el 12% del conjunto de los trabajadores de la sección. Eso es un hecho que se tiene que reconocer, porque esas nuevas minorías, que ahora ya son las mayorías, tenemos que repensar y reflexionar profundamente qué sindicato queremos, hacia dónde lo tenemos que llevar este sindicato y cómo lo tenemos que hacer confluir con la gran transformación política que vive el país. Indistintamente que el país es polémico, unos están a favor y otros en contra, pero el magisterio tradicionalmente ha sido un maestro que ha estado al lado de las causas más importantes del pueblo. Entonces, por lo tanto,
nos parece que esto es lo que tenemos que repensar, que rediscutir y que reflexionar profundamente, Eduardo, de lo que tenemos que hacer. Ahora, usted planteó una situación, o sea, evidentemente tenemos a un presidente que propuso una reforma de avanzada en materia laboral y en materia educativa. La intención es manifiesta y ya está elevada a un rango constitucional, cosa que ningún otro presidente había hecho, y eso se le reconoce al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero usted está planteando que en los escalones de abajo, en la parte operativa, esto parece no cobrar eco, parece que no encuentran el sentido que el presidente sí ve. ¿Qué han hecho ustedes con el objetivo de manifestar esta situación y de hacerle ver al presidente la realidad que está sucediendo? Bueno, algo que es muy importante reconocer y plantearlo con todas sus letras es que hace algunos meses habíamos supuesto que había una modorra sindical y decíamos: hay escepticismo, hay incertidumbre, el maestro no quiere participar, la verdad está cansado. Mira, en los procesos seccionales lo que estamos viendo es que hay un gran deseo de participación de los maestros. Está votando el 50%, pero ese 50% tiene ganas y un deseo profundo de transformar las cosas en el sindicato. Quiere un sindicato de cara a la sociedad que le devuelva el lustre que tuvimos algún momento, que sea un sindicato demandante, un sindicato que le tienda la mano al maestro, un sindicato que le sirva a las grandes causas sociales de este país, un sindicato que le sirva a la educación pública de este país, un sindicato que pelee por derechos y conquistas, no que las entregue, un sindicato que profundice la vida democrática al interior del sindicato, un sindicato que rinda cuentas, que sea transparente y que finalmente esté de la mano con las grandes preocupaciones de las mujeres, de los jóvenes, de los jubilados, del personal de apoyo que tanto se han marginado de las tareas educativas, en fin, de todos los trabajadores en activo. Pero eso no lo tenemos. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Lo que hemos estado viendo es que han estado usando la ley laboral para hacer procesos electorales amañados, en donde, punto número uno, los funcionarios de casilla, nada más imagínense, lo ponen ellos. ¿Dónde está la equidad? Dos, controlan las boletas. Ustedes saben que las boletas no están foliadas, nadie sabe cuántas hay, solo ellos controlan el número. Tres, el padrón lo manipulan a su antojo, ponen y quitan al que les gusta, y al que no le gusta lo quitan. Cuatro, los que son candidatos oficiales no renuncian a sus cargos. Ellos tienen todo el tiempo para operar desde su responsabilidad con los recursos y las cuotas que pagan los trabajadores. Y los demás que no están con ellos, ellos sí que se traigan por su cuenta. Y cinco, mira, es muy sencillo. Instalan centros de operación cerca de las casillas de votantes y ahí le piden al votante que manden la foto de su voto, y después que manda la foto de su voto, en muchos de los casos hay una pequeña cooperación o cooptación. Bueno, ese tipo de cosas que en apariencia no nos damos cuenta, nos hace suponer y está generando mucha incertidumbre, molestia y descontento nacional, de que si bien el magisterio está creyendo en la ley, si bien el magisterio está creyendo en estos procesos y está legitimando los procesos, lo único que quiere el maestro, los trabajadores de educación de ese país, que den certidumbre, que sean legítimos, que sean reales, que no haya manipulación, que el sindicato no use la ley solo para mandar guiños al gobierno de que está cumpliendo cuando está haciendo mil trapacerías a nombre de la ley y acomodar las cosas como ellos quieren. Esa es una molestia que está protestando permanentemente los maestros en todo el país. Ahora, he sabido que ustedes han agotado varias acciones como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical.
Sé que se han promovido algunas impugnaciones, que se han promovido mediáticamente, han estado muy activos también denunciando esta situación. Y bueno, he visto también que han hecho una serie de acciones importantes donde hacen sugerencias para la política educativa, para la política sindical, para la mejora del magisterio. ¿Al día de hoy están ustedes satisfechos con los logros que han tenido como movimiento? Mira, como movimiento sí, porque sí estamos conscientes que el movimiento es el único, la única expresión magisterial, y con el respeto de todos mis compañeros, pero aquí evidentemente el movimiento coordina con 30 referentes democráticos que trabajan permanentemente por a lo largo y ancho del país, y son gente que está permanentemente en la trinchera buscando un aliciente adicional para los trabajadores. Primero, nosotros como movimiento sí estamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Tenemos una propuesta de estatutos, tenemos una propuesta de reglamento, tenemos una propuesta de ejes que nos unifica para democratizar el CENTE, tenemos una propuesta de futuro del CENTE. Y eso, lo que nosotros sí queremos es que permee en el Magisterio Nacional. Pero bueno, sí estamos insatisfechos en la medida que, pues, pareciera que las autoridades laborales o el tribunal, pues, hacen ojo de hormiga al no percatarse que hay una cantidad imperdonable de reclamos insistentes de cada congreso seccional que pasa en el país, y no pasa nada. O sea, todos dicen, todo está bien, todo está caminando perfecto, están ganando los que deben de ganar. No, no están ganando, no es transparente, no es equitativo, no hay la menor democracia en los procesos. Los señores están haciendo a partir de la ley un instrumento de uso faccioso de la ley para beneficiarse de los congresos seccionales y de esta manera seguir manteniendo la hegemonía del sindicato. No solo es tramposo, inequitativo, falta de transparencia, y eso no tiene nada que ver con los procesos de transformación política que vive México. Maestro, quizás está un poco fuera de la discusión, pero ¿Cómo le ha hecho usted en lo personal para mantener un movimiento tan amplio, con tantas expresiones en distintas partes del país, tan numeroso? Sé que son un grupo fuerte de que integra el movimiento. ¿Cómo le hacen para mantener un movimiento de esa magnitud con tanto obstáculo por parte de los líderes que se les denominan charros, y mantener ese espíritu combativo todavía ante circunstancias como las actuales? Bueno, ya empieza a haber tambores de guerra al interior de este amplio espectro del Movimiento Democrático Nacional. Y no solo me refiero, hay que hablar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le tengo respeto a mis compañeros, yo provengo mucho de ellos, están evidente, bueno, ya están participando en procesos seccionales, participaron en Veracruz, participaron en Baja Sur, participaron en varios lados, y van a participar en Chiapas, van a participar en Oaxaca, Michoacán, aquí en el Distrito Federal. O sea, se están metiendo a los procesos seccionales sindicales, y sin duda también se están encontrando con esta cantidad de desaseo que hay al interior de todo este proceso. Por el otro lado, vemos expresiones del movimiento magisterial del norte del país que están proponiendo marchas hacia el centro de la República para tratar de recuperar la dignidad y venir y presionar al sindicato. Otros, vemos que hay una cantidad de propuestas que tienen que ver para tratar de radicalizar acciones contra ellos, que quizás hace 2 o 3 o 4 meses no había. Y hoy estamos viendo cómo este dinamismo que se está generando, lleno de descontento, ¿qué es lo que ocurre? Pasa un congreso seccional y ahí se genera una bronca, un descontento, y se polarizan las posiciones. Aparentemente gana una planilla, pero esa planilla gana con una minoría y genera un descontento con la gran mayoría. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a revisar, porque el CENTE
no es más que un sindicato que da no solo gobernabilidad educativa, también gobernabilidad política. Y lo que tenemos que buscar todos, entre todos, trabajadores, medios de comunicación, autoridades, en fin, todos los actores educativos que tienen una incidencia en el sindicato, ¿cómo coincidir para que efectivamente las cosas se hagan y se hagan bien? Yo creo que hay un maestro que está decidido a participar y a reconocer la palabra del presidente de la República y a entender que la ley es un instrumento que nos da certeza y nos da rumbo, pero lo que no podemos permitir es que ante esa realidad se mienta y se estén haciendo cosas distintas que están polarizando y están generando mucho descontento nacional. Ahora, esto que plantea usted es preocupante. Si tomamos el contexto de la administración pasada, que bueno, por una mala presentación de una reforma educativa, logró solidarizar a todo el gremio magisterial, pero en su contra, y las consecuencias fueron tremendamente lamentables. No quiere decir que esto vaya a pasar, evidentemente, ¿no? Porque son otros contextos, pero el hecho de que ya haya un malestar por parte de diferentes gremios magisteriales, expresiones magisteriales, y que se sume una expresión tan combativa como es la Coordinadora Nacional, pone en qué pensar, ¿no? O sea, sí estaríamos hablando de que podría desatarse un movimiento brusco, no en contra de la presidencia como tal, sino en contra de la dirigencia sindical, y que ésta salga expulsada de manera delicada, fuerte. Bueno, yo quiero, antes que otra cosa, reconocer en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un gran aliado de los maestros. El Magisterio Nacional, yo diría que en su totalidad, lo apoyó ciegamente y lo sigue apoyando en este gobierno. Creemos en el presidente y, por lo tanto, también comparto el comentario que hoy mismo hizo el presidente hoy en la mañanera, que está analizando con Hacienda cómo resarcirle a los maestros la pérdida de poder adquisitivo, el salario. El Movimiento Nacional tiene una petición de un salario profesional, que obvio el sindicato nunca ha pedido nada que se parezca para tratar de resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario, mis prestaciones ni nada. Lo que hace el sindicato es entrega su pliego petitorio y lo que le dan, aplaude. Y lo que nosotros queremos es que haya una, como lo está viendo con el presidente el día de hoy, un reconocimiento explícito a la tarea docente para darle el papel del instrumento transformador que juega el maestro en estos momentos de gran importancia y de gran auge de transformación política del país. Entonces, el hecho de que el presidente hoy mismo, en la mañana, haya dicho que está revisando para, incluso tomó en cuenta el salario de los trabajadores de salud y dijo, no pueden ganar más ellos que los maestros que forman las nuevas generaciones, se lo apreciamos porque sí es cierto, el maestro ha depreciado su salario, ha estado en una valoración menor a cómo está la carestía de la vida, y el hecho de que el presidente reconozca que va a buscar una nivelación, creo que es un reconocimiento a la lucha que han dado años y años todas las expresiones democráticas que han estado luchando por mejor salario y prestaciones. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, nos parece necesario que todo este cúmulo de expresiones de descontento, de incertidumbre que se está generando, ¿cómo le encontramos una ruta que nos permita encauzar ahí el descontento para poder poner los puntos en las íes y, en todo caso, plantearle a los responsables que tienen que ver con el apartado B y que en este caso la Secretaría de Gobernación, qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros estamos convocando, estamos definiendo todavía, estamos por definir la fecha, a una Convención Nacional Democrática. ¿Qué es esto? Lo que queremos es un gran instrumento de unidad y de inclusión democrática plural en este país de todos los trabajadores de la educación. Que vayamos ahí
a reflexionar el rumbo que le tenemos que dar al sindicato y de a de veras cómo lo vamos a construir para que le sirva la educación y a las nuevas generaciones en este México. Entonces, lo estamos armando con todos, no queremos que nadie quede fuera. Le vamos a poner fecha en Guanajuato, porque sí queremos que pase por lo menos un buen número de congresos excepcionales para que estén ahí compañeros que hayan ganado planillas o compañeros que no hayan ganado planillas y que estén descontentos, que conjuntemos esfuerzos para que le demos rumbo a un sentimiento nacional y que en lugar que cada quien jale por su cuenta, mejor todos encaucemos una propuesta unitaria, incluyente, plural y democrática, para que salgamos todos unidos hacia el sindicato del futuro que aspiramos. Entonces, le vamos a poner fecha y no tenemos la menor duda que este será el gran instrumento en donde van a confluir buena parte de los compañeros que están en desacuerdo con lo que se está haciendo ahorita en el sindicato. A esa convención, ¿es una convención que es únicamente del movimiento o van a invitar a expresiones como... no sé, Carlos Rea, que estuvo por aquí, los compañeros de Yucatán? ¿Va a ser una expresión, va a ser una invitación abierta? Todo mundo. A mi compañero Carlos Rea, que es un compañero, un gran luchador social, que está permanentemente luchando por sus compañeros en Sinaloa y que le tenemos mucho reconocimiento, por supuesto que está invitado. Todos los compañeros que tenemos algo que aportar tienen que estar ahí para que jalemos juntos en la ruta que debe de ser el CENTE. Algo que debe, que está claro para todos, es no entendemos una transformación política democrática de México sin transformar y democratizar la vida sindical de México. Uno va junto al otro. Y por lo tanto, por eso coincidimos con el presidente y por eso el presidente siempre ha dicho que en el CENTE tiene que haber democracia a través del voto secreto, universal y directo, y tiene que haber equidad en todos los procesos. En eso coincidimos y en eso tenemos que trabajar. Ahora, me hizo recordar ahorita, maestro, la entrevista que tuvimos en un panel con esos líderes sindicales de Yucatán, de Baja California, de Sinaloa, y ahí se planteó la posibilidad de una gran marcha por la democracia en el CENTE. ¿Se le tomaría la palabra en determinado momento? Yo creo que vamos a analizar todas las propuestas, Lalo, en ver tiempos, formas, grados de participación, objetivos, en fin, todas hay que analizarlo de manera congruente, racional, y entre todos. Y lo que la mayoría vaya decidiendo, cómo resolver esta punta del iceberg que tenemos que encontrarlo, ahí está la salida de eso. Ok, pues se antoja que va a ser una convención muy interesante, porque yo hasta el día de hoy no he visto en el panorama nacional que una expresión magisterial esté convocando a todas las expresiones a reflexionar y a repensar el papel del sindicato. ¿Cómo cree que le va a caer esto a la actual dirigencia en el CENTE? Bueno, pues ellos, sinceramente, si todos los días hubiera temporada de vacaciones, pues para ellos tendrían sus shorts, sus lentes y su bronceador, y sería un día de playa. No, el proceso sindical ya no es un día de playa, es una lucha incesante, democrática, que todos los días están trabajando los comités, construyendo planillas, propuestas en todo el país. De veras que hay un dinamismo intenso en el país, y eso me da mucho gusto. Pero ese dinamismo intenso que se está generando en el país se ve frustrado cuando se dan cuenta de que, híjole, aquí estos cuates hicieron esto, esta trapacería, esta maña, esta tranza. Pues sí, todo eso se está encontrando en el magisterio. Lo que tenemos que evitar es que en lugar que desemboque en un permanente descontento y polarización nacional, de lo que se trata es cómo nos juntamos todos para hacer de este cúmulo de quejas y de circunstancias que se están presentando anómalas, que a nombre de la ley laboral hacen,
¿Cómo le damos sentido de rumbo, de unidad y de objetivos comunes que nos permitan estar todos juntos y todos organizados? Perfecto, pues es muy interesante todo lo que está usted planteando acá. Y bueno, tenemos varios comentarios de nuestros seguidores. Ya somos pues casi los 250 seguidores en vivo ahorita. Y nos dice, por ejemplo, Blanca Mesa, dice: Maestro Ricardo, ¿cómo lograr despertar el interés en el magisterio para que se entusiasmen y participen con compromiso en la democratización del gremio? Por ahí nos dice, tengo a Coqui Alfaro, saludos maestro Ricardo Aguilar, y enhorabuena, nuestros docentes se merecen el cambio. Rosalía nos dice, la transformación debe reflejarse al interior de los sindicatos en México. Isaías dice, muchos saludos a nuestro líder, el maestro Ricardo, desde Mapastepec, Chiapas. Ánimo, dice. Candela Guián dice, la oportunidad de la base trabajadora para trabajar de manera correcta. Mario Omar Santos nos dice, la democratización y legitimidad en las acciones son el ejercicio que requiere un sindicato auténtico y genuino. Alejandra Ruiz dice, interesante su punto de vista, maestro. Ya algunos están poniendo el hashtag de la Convención Nacional Democrática. Sally nos dice, unidos docentes y personal de apoyo a la educación, saldremos adelante. Es lamentable esta situación que estamos pasando. Bueno, muchos comentarios, la verdad es imposible leerlos todos porque están entre los mensajes, pero esto da cuenta de lo que está usted exponiendo, ¿no? De la participación del magisterio, y justamente tenemos preparado un sondeo que realizamos, como normalmente acostumbramos, con algunos personajes, y lo invito a verlo, estimado maestro. Necesitamos, compañeros maestros, trazar esa ruta de unificarnos todas las corrientes sindicales internas dentro del CENTE para poder arribar a democratizar a nuestro querido sindicato. Pero si no se reforman los estatutos para poder llegar a este Congreso Nacional, otra vez van a ser de las suyas con las mañosadas de Alfonso Cepeda. Exigimos reforma estatutaria, unidad sindical de todas las fuerzas sindicales internas del sindicato. Se va a dar a través de la organización, de la lucha, de la defensa de los derechos y de la unidad a la que se pueda convocar como movimiento magisterial. Estamos cerca de sacar a Cepeda Salas del CENTE y cerca de darle al CENTE una nueva vida democrática de participación, donde todas las maestras, todos los maestros, todos y todas las trabajadoras de la educación podamos, bajo el ejercicio del voto libre y secreto, poder elegir a nuestras dirigencias. Pero esto no se logra sin lo fundamental: la unidad democrática por la transformación del CENTE. Soy Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador general del Frente Nacional Petrolero. ¿Cómo vamos a seguir construyendo la democracia sindical? Simplemente seguir luchando por las conquistas ya logradas por el sindicato, pero con un mejoramiento que vendría siendo en la capacitación, en lo cultural hacia nuestros agremiados. Debemos de tomar en cuenta que el beneficio hacia la clase trabajadora es en el ámbito económico, social, cultural, educativo sobre todo, en el cual ahorita estamos en esta transformación. Debemos de quitar el cacicazgo de todos los líderes charros que desgraciadamente durante tantos años han tenido el dominio de la clase trabajadora. A pesar de las condiciones tan adversas, producto de un reglamento que no garantiza una participación democrática, los trabajadores de la educación tenemos que seguir trabajando hasta alcanzar la democracia sindical y la justicia laboral. Tenemos que seguir reuniéndonos desde abajo con los trabajadores que estamos frente a grupo de quienes padecemos la cotidianidad de esta antidemocracia, de este verticalismo, de este
de esta práctica del amiguismo, del compadrazgo que practica nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Listo. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos hayan hecho estos comentarios. Agradecemos la participación de todas y todos los maestros que pues nos mandan su video, hacen eco del mensaje que les mandamos, porque como sabes, Causa Magisterial es un espacio que está abierto al magisterio. Únicamente te tienes que meter a la página de Facebook y mandarnos un WhatsApp. Yo personalmente te voy a atender. Te respondemos los mensajes, aceptamos tus sugerencias de temas. Y bueno, este tema, maestro Ricardo, quiero decirle que ha sido muy, muy comentado. Tenemos ya cerca de 500 comentarios ahorita. Ya casi nos han compartido más de 400 ocasiones. Y bueno, nos están viendo de toda la República. He recibido ahorita mensajes de diferentes partes del país. Y bueno, esto habla de la necesidad que existe por parte del magisterio de encontrar pues expresiones y personajes que ayuden a abrir brecha en esta ruta hacia la democracia sindical. Y bueno, yo lo que le quería preguntar también es, hasta ahorita el saldo que nos hace o el informe que nos da, pues no es muy halagüeño. La verdad es que sí preocupa. Sobre todo ya cuando hay una descomposición del escenario político magisterial. Aquí la pregunta que yo le haría es, ¿cuál va a ser la factura que estaría pagando el sindicato de seguir con esta ruta de imposiciones? Mira, la verdad es que lo que uno busca es la legitimidad de las elecciones. Un sindicato legítimo, un sindicato que tiene la gran mayoría, que le da consenso a un comité nacional en el país, pues sin duda es un comité representativo que tiene la fuerza para estar peleando los derechos con la autoridad o con las autoridades de salud en las entidades federativas o con distinto rango de las de autoridades, ¿no? Pero una sección que llega con una participación chiquita y luego es cuestionado con la forma de cómo llega, si ellos creen que es una manera, yo ya gané y hice trampas, pero pues yo ya estoy y ya no me importa, pues allá ellos. Porque evidentemente son comités seccionales débiles frente a la autoridad, saben que no representan el consenso de los trabajadores, no, los trabajadores ven ese comité como que fue producto de un proceso inequitativo y de falta de transparencia. La autoridad muchas veces ningunea al sindicato porque no tiene el empuje de los trabajadores ni la fuerza de ellos. El gobierno pues puede hacer lo mismo. Entonces, es lamentable. Yo sí creo en un sindicato que debe de ser legítimo, un sindicato que genere certidumbre, un sindicato en el que te puedas apoyar y te dé sombra porque gestiona, porque toca puertas, porque sale a la calle, porque levanta la voz, porque levanta el puño, porque todo eso. O sea, si así no se construye el sindicalismo, entonces, ¿de qué manera se construye? Yo creo en la legitimidad y lo que están haciendo son comités seccionales que les falta legitimidad. Es una realidad. Ahora, si nos vamos ya al dato más técnico de las cifras, ¿cómo le ha ido al movimiento en esto? Porque ustedes han participado con candidatos. ¿Cómo le ha ido en las elecciones? Nos ha ido bien. Tengo que reconocer que ha habido un espectro amplio de expresiones democráticas que han estado participando. Quiero reconocer, ahora sí, con aliento, con ánimo, mis compañeros, que en todo el país, salvo en una sección, que fue la 21 de Nuevo León, no se participó, pero en todas las secciones se ha participado de distinta manera. Miren, igual con una, con dos o con cinco planillas, que terminan siendo en su gran mayoría una mayoría que muy representativa, que por supuesto que hace que llega con más votos con la planilla naranja que el oficial. En todos lados, eso dio muestra la jornada hace unos meses, el artículo de Luis Hernández Navarro lo comentó, de
dio cifras pormenorizadas en cada una de las secciones, cómo, cómo hay una multiplicidad de expresiones democráticas que están participando y que están saliendo, y que están en algunos lados se gana, en otros no, pero indistintamente esas minorías ahora ya son las nuevas mayorías democráticas. Y si no, en la prueba estamos. ¿Qué mensaje les mandaría, maestro, a estos compañeros que con, bajo esa lógica estuvieron participando fuerte, muy activos? Tuvimos el caso aquí del profesor Galdino, muy, muy echado para adelante, con mucho ánimo. Tuvimos el caso también en Tijuana, bueno, en varios lugares, y sin embargo, digamos, se perdió en la parte electoral por mucho de estos, estos pues cuchupos, como le podríamos llamar, que se hicieron en los procesos. Pero también nos explicaba él, ya después de entrevista, que se había ganado incluso, o sea, que los bastiones crecieron. O sea, a pesar de que su representatividad no logró, digamos, el cargo, sí creció en proporción de seguidores. ¿Qué mensaje les daría a todos ellos de aliento? Bueno, yo quiero desde aquí mandarle a todos mis compañeros de todas las secciones que han estado participando, que en muchos lados he ido, los he visitado, los he acompañado en varios lados. La verdad es que he visto cómo la gente se parte el alma para distribuir un volante, para hacer una marcha, para poner una lona, para hacer para mandar algo en redes, en fin, de veras que es muy rica esta lucha que se está generando, porque es una lucha del corazón y de la conciencia misma del trabajador que lo siente, lo está haciendo con el alma y lo está haciendo con un profundo sentido de conciencia democrática. De veras que yo me siento muy halagado porque cuando voy me encuentro con compañeros que también tienen una consigna democrática y lo sienten y eso me alienta porque es lo que queremos construir. Estamos construyendo un nuevo tipo de sindicalismo desde abajo. Y Galdino lo decía en Veracruz que en algún tiempo tenía cientos, hoy tiene miles de seguidores y seguramente va a crecer porque la gente está comprometida con lo que está, con lo que se está proponiendo. Lo que yo quiero decirle a mis compañeros es que independientemente que haya trampas o este tipo de argucias para ganar las elecciones, que no nos preocupemos, que sigamos la ruta, que vayamos poniendo en claro en dónde es donde hacen la tranza, que nos pongamos buzos para prever qué es lo que van a hacer. Estamos planteando al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, una reunión de trabajo para decirle que la ley está muy bien, pero que falta una serie de cosas para terminarla, para hacerlo más transparente y para que no hayan estas letras chicas donde el sindicato se mete y dice que no lo vio. O sea, sí queremos que haya un gobierno democrático, de eso no tenemos la menor duda, que en algún momento va a sentar a las partes para decir qué falta por hacer para que efectivamente hayan procesos transparentes, equitativos y que no haya esta queja interminable que hay en todo el país. Entonces, yo les digo, lo que se está haciendo con mucho deseo de transformación y de lucha, no se está perdiendo nada. Estamos ganando porque falta la gran batalla, que es el rescate del CENTE para devolvérselo a los maestros de México. Y como eso falta, entonces no podemos tener que bajar banderas. Al revés, esto sigue y entre más nos agreda el maestro, más levanta la voz, dice dónde están las debilidades y tenemos que corregirlas, y ustedes saben, la unidad hace la fuerza. Ahora, supe que hace tiempo ustedes estuvieron con una agenda muy movida políticamente hablando, estuvieron por ahí en el Senado, les dieron espacio ahí para conversar, pero han tenido oportunidad de hablar tete a tete, como dicen, con Plácido Morales, por ejemplo, en el poder, en el tribunal
de conciliación y arbitraje. Han tenido la oportunidad, los ha recibido la secretaria del Trabajo, Marrufo, el licenciado Marrufo, por ejemplo, en el Centro Nacional de Certificación Laboral. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué ha sucedido? Hemos planteado, Eduardo, todas estas peticiones. Lo hemos hecho de distinta manera, en declaraciones de medios, conferencias de prensa, documentos, solicitudes de entrevista. Bueno, desconocemos. Nosotros sí creemos, el presidente ha sido un hombre que ha estado permanentemente hablando de la democracia y diciendo el tipo de sindicato que aspira, y en eso coincidimos con él. Pero bueno, lamentablemente las autoridades laborales no han escuchado las preocupaciones del presidente y el clamor de los trabajadores de este país. O sea, no, es la verdad. Desde aquí los emplazamos a que ojalá, y no solo nosotros, nosotros pedimos a que se abran mesas plurales de trato, que se les escuche a los compañeros de la coordinadora, a los compañeros de otras expresiones, para que también emitan su opinión. Los tiempos de transformación requieren de que todo aquel que tenga que opinar para que esos procesos democráticos sean cada vez más consensuados, esos son los puntos finos de la calidad de la calidad democrática. Yo no tengo la menor duda que este gobierno va a escucharnos. Yo sí creo en que nos va a escuchar y que se dará cuenta que todas estas marrullerías que han estado haciendo a partir de la ley laboral se van a corregir y van a encontrar un cauce correcto. Perfecto. Ahora, maestro, usted comentaba hace un ratito y no me gustaría dejar pasar pues una pregunta importante. Se avecina ya el domingo un proceso importante, un ejercicio ciudadano como es el emitir una opinión ante la revocación del mandato, que lo ha planteado el presidente en estas propuestas vanguardistas, también a su estilo muy particular. ¿Considera usted que este malestar se pudiera expresar de manera negativa ese día, o por el contrario, esta reflexión del magisterio y esta confianza que se depositó en el presidente en el proceso electoral presidencial pasado va a volver a ratificarse en esta situación? ¿Cuál de los dos escenarios considera usted? Yo espero que no haya un cambio de opinión de mis compañeros maestros hacia el presidente, al presidente. Personalmente yo le tengo confianza y personalmente yo voy a votar por la continuidad. No comprometo a mis compañeros, sé que lo están haciendo en muchas partes del país. No tengo por qué preguntarse que lo están haciendo en Zacatecas, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Baja Sur, en Baja Norte, lo están haciendo en Veracruz, lo están haciendo aquí en la Ciudad de México, lo están haciendo en Chiapas, lo están haciendo en todo el país. Entonces, por supuesto que, miren, ¿qué diferencia veo que hay entre un maestro democrático y un maestro que sigue las líneas del sindicato? Esos que se dicen de la 4, de los, ¿cómo le llaman esto los intelectuales de la 4T, que se los de Cepeda? Pues si lo están haciendo, qué bueno, y yo les aplaudo, ojalá lo hagan. Si ellos dicen que están promoviendo la continuidad de este gobierno, ojalá lo hagan. No les creo, pero pues ojalá lo hagan. No los hemos visto en ningún lado. Lo único que hacen sí es aparecer ahí un poco de gente en algún acto para que los miren y los suben a redes. Hacen polaca, ¿no? Ojalá lo hagan, no los voy a criticar, qué bueno. Pero yo creo, en principio, en este instrumento democrático único, inédito, que se está haciendo en México. De veras, yo creo en eso, que la participación ciudadana se dé y que la gente salga a votar y que la gente opine como quiera que opine. Yo votaré por la continuidad, lo aclaro, y porque estoy convencido de eso, y no tengo la menor duda que mis compañeros también así lo hagan.
Pues nos gustaría incluso a la audiencia que nos está escuchando, que ahorita es una audiencia bastante profusa, podríamos hacer un ejercicio. Coméntanos abiertamente, ¿tú estás a favor? ¿Vas a ir a votar este domingo? ¿No lo vas a hacer? Abiertamente coméntanos ahí en el chat. Y esto nos va a servir también como referencia para saber el pulso, para tener un pulso de lo que se va a vivir el próximo domingo. Y bueno, pues maestro, sé que es una, que estos temas no se agotan en una hora, o sea, hay mucho todavía que decir. Creo que la historia no ha terminado de escribirse en el magisterio. Me parece que la ruta democrática está iniciando. Si algunos piensan que esto está terminando, no lo consideraría en lo particular así. Creo que se está iniciando verdaderamente un proceso democrático y pues qué gusto que en este espacio tenga a invitados como usted y como a tantos otros, el doctor Tomás Miklos, Eduardo Sadot, Dunstan, entre otros personajes, que nos están hablando sobre esta realidad novedosa que está viviendo el magisterio y sin duda que el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical pues ha sido pionero, ¿no? Entonces, agradecerle, maestro, si quiere usted agregar algo, adelante. Solo decirles a mis compañeros que estamos viviendo momentos muy importantes, inéditos. Hay un sacudimiento de las conciencias en este país. Yo creo que cuando dije que la llegada de este gobierno de la Cuarta Transformación, lo más importante es que iba a abrir la tranca y que todo mundo se iba a salir de las cuatro paredes. Lo siento así, todo mundo opina, dice, etcétera. No hay, digo yo, no hay criterios autoritarios para que se diga o que no se diga. Eso es muy importante para los procesos democráticos y que lo que tenemos que hacer en el proceso sindical es esas cuatro paredes no existen, las camisas de fuerza se fueron. Lo que necesitamos es sacar lo mejor de cada uno de los maestros, que generalmente el maestro y la maestra que están frente al banquillo de trabajo, pues generalmente hemos estado al lado de las luchas del pueblo. Hoy es cuando tenemos la gran oportunidad de levantar la voz y de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y con esa hay que hacerla. No tenemos más que la gran oportunidad de hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es darle rumbo, certidumbre de este glorioso momento histórico que está viviendo México y que tenemos que darle el brillo que ya se fue del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo les agradezco, Lalo, y les agradezco a mis compañeros que, a pesar de todo, el ánimo está en alto y el entusiasmo también, porque, bueno, no tienes idea, ni la Coordinación Política Nacional, sin lana, ahí van algunos en carros, algunos como pueden, pero van a donde nos tenemos que reunir y nos juntamos y nos echamos un taco, reflexionamos de las cosas y nos juntamos con los maestros y coreamos las consignas, definimos el rumbo. Eso es hacer sindicalismo democrático. Supe que estuvo usted hasta volanteando por ahí en algunos procesos, ¿no? Me invitaron los compañeros de Veracruz y lo hicimos, y donde nos inviten y con gusto vamos. Tenga la certeza que de eso se trata. No se trata de que haya compañeros que coordinen o que se consideren dirigentes que sean de papel o de escritorio. Esto es de abajo para arriba, como dijera el presidente. En eso estamos de acuerdo. Perfecto. Gracias. Perfecto, pues maestro, le comento que ya están comentando, dice, al respecto de la convocatoria. Dice Noemí, sí iré, por supuesto, voy a ir a votar. Dice también Luz María Salazar, voy a votar por la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice Candela Guián, votemos porque AMLO siga. Rosenberg López Orantes, sí voy a votar, nos dicen también. Alejandro Centeno, mi familia y yo a favor. Por ahí está Carlos Rojas, dice, felicidades maestro Ricardo, un gran líder, excelente participación, dice Octavio Zavala. Bueno, ya aquí dice otro, Candelaria Guillán dice, AMLO debe de seguir al frente. Bueno, están preguntando también, bueno, hay muchas preguntas, maestro, o sea, ¿qué opina de la elección en Chihuahua? ¿Qué opina de la elección ahorita en Sinaloa, por ejemplo? Bueno, muchos comentarios, maestro, si gusta podemos
reagendar una nueva cita para atender todos y cada uno de los comentarios. Pues maestro, le agradezco mucho la atención y les quiero comentar a la audiencia que tenemos un nuevo formato para los maestros que quieren estar enterados del acontecer educativo, y todos los días a partir de las 9 de la mañana puedes consultar nuestra sección de noticias. Estamos haciendo una síntesis informativa grabada, muy interesante, donde te damos a conocer las noticias más relevantes en materia educativa, sindical, de todo el estado y de todo el, perdón, de todos los estados, de todo el país. Y bueno, te invito a que sigas Causa Magisterial. Cada vez estamos haciendo más ajustes. Y bueno, prueba de ello es que ya ahorita en el programa número 11 que usted vio nacer, maestro Ricardo, ya somos más de 2,100 personas que siguen estas transmisiones, y pues no me resta más que agradecerles. Y bueno, para concluir, les vamos a dejar una prueba de esta síntesis informativa con este flash informativo, no sin antes agradecer a mi compañero Olid Castillo, que se encuentra aquí en la producción, a mi compañero Daniel Villatoro también, que él realiza la parte de la producción de este programa, y a mi compañero también Giovanni, que Giovanni Rosales, que él es el autor de los flashes informativos, y por supuesto también a mi esposa Gladys López, que ella es la voz oficial de Causa Magisterial. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Tec de Monterrey imparte por primera vez una materia en su metaverso. El Tecnológico de Monterrey impartió la primera materia de educación superior en el metaverso con la clase Instalaciones y Sistemas Alternos en el Tec Virtual Campus a estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en el periodo de invierno, donde se logró realizar actividades en equipo, en el laboratorio y en teatro para la exposición y retroalimentación de sus trabajos. El Tecnológico de Monterrey logró atravesar su revolución tecnológica al cambiar de la metodología tradicional de clases al desarrollo de espacios virtuales para viajar a través del metaverso. Ana, Vicky, Cintia y Andrea, las jóvenes matemáticas que representan a México en Hungría. Geometría, álgebra combinatoria y teoría de los números son los temas centrales del encuentro, en el que se darán cita representantes de unos 30 países. La pasión por los números y por resolver problemas matemáticos fueron los motores para que Ana Illanes, de 16 años, Cintia López, de 16 años, Victoria Cantú, de 17 años y Andrea Escalona, de 17 años, fueran llamadas para integrar el equipo que representará a México en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, este mes de abril, en Hungría. Aplican prueba Planea a estudiantes de educación media superior. La Secretaría de Educación y Deporte informó que este día inició la aplicación de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes a estudiantes que cursan el último grado de educación media superior. La evaluación se aplicará a 16,966 estudiantes pertenecientes a 511 escuelas de educación media superior que operan en el estado de Chihuahua. La prueba se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, tanto en planteles públicos como privados. Conoce SUBES, el programa de becas estudiantiles para educación superior. El gobierno de México ha abierto una plataforma digital, la cual cuenta con diferentes becas para estudiantes de educación superior. Se trata del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, el cual brinda apoyo económico a aquellos que deseen continuar con sus estudios universitarios. Para poder solicitar una beca a través de este programa, es necesario que la institución pública de educación superior a la que pertenece el interesado realice un reporte de su información escolar. Soledad Acuña firmó un acuerdo para aumentar la oferta de espacios donde se desarrollan las actividades de aproximación al mundo del trabajo.
Santura es una compañía global que ofrece una amplia gama de servicios profesionales. En Argentina tiene 11.500 colaboradores distribuidos en 19 provincias y es una de las empresas líderes en exportación de servicios basados en conocimiento. Federico Wall, su director de Recursos Humanos, y Soledad Acuña, ministra de Educación, suscribieron el día de hoy un acuerdo por medio del cual Accenture se compromete a recibir a al menos 80 estudiantes de quinto año de escuelas secundarias para que complementen su aprendizaje en situaciones reales del ámbito laboral. Este miércoles 6 de abril no habrá clases presenciales en Lima Metropolitana. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana decidió suspender las clases presenciales en las instituciones educativas públicas y privadas luego de los hechos de violencia ocurridos en el centro de Lima, Perú. Situación de las mujeres en educación mexicana. De acuerdo con cifras del INEGI, en México residen 65 millones de mujeres. 25% son niñas entre 0 y 14 años, 25% jóvenes de 15 a 29, 38% adultas de 30 a 59 y un 12% adultas mayores de 60 años. De esta población, el 60.6% de las mujeres de 3 a 29 años asiste a la escuela. Y aunque en México, de acuerdo con la UNESCO, en el nivel medio superior hay una mayor representación de mujeres comparada con hombres. El mismo INEGI observa que de la población de 15 años y más, 6 de cada 10 personas sin educación son mujeres. Estos datos revelan que uno de los desafíos en la educación mexicana es el acceso igualitario a la educación, a la cobertura de educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para las mujeres y niñas del país.